Buenos días, disculpen un poco el retraso. Y bueno, como saben, la convocatoria de esta mañana es para hacer una presentación de Fitur. Fitur siempre es una ocasión para, en fin, para recapitular, para ver, para autopercibirnos y para proyectar también una imagen allí y aquí, para nuestro mercado, pero también para nosotros, para los agentes turísticos y para nuestros ciudadanos, porque el turismo es un fenómeno complejo y siempre, yo creo que Fitur siempre ha tenido esa dimensión también, esa dimensión de reencuentro con el turismo, de reflexión, de ver lo que hacen otros, y por lo tanto vamos a Fitur con algunas novedades y con ese compromiso también, de reencuentro con el sector turístico y pensar. La promoción que nosotros vamos a llevar o la imagen que queremos proyectar, siempre sobre la base de lo que es nuestra realidad turística irrenunciable y de lo que estamos orgullosos. Somos un destino vacacional o de sol y playa, como se quiera llamar, con unas grandes fortalezas. Grandes fortalezas que son, fundamentalmente, tenemos una que es regalada, que es el clima, tenemos otra que también es regalada, que es la amabilidad y la forma de ser de los canarios, de los tinerfeños del sur, en este caso, de la gente que trabaja aquí al servicio del sector turístico. Tenemos otras que son fruto del esfuerzo y del el compromiso y del riesgo que han asumido empresarios y trabajadores, que es la mejor oferta hotelera en su modalidad de toda Europa, con la concentración de camas de 5 estrellas más importante de todos los destinos turísticos igual que nosotros. Tenemos una oferta complementaria importantísima con parques que son los mejores del mundo, con un impulso grande que ha tomado también lo que es la gastronomía, lo que son los deportes de litoral, la práctica de deportes de litoral, lo que son senderismo, en fin, todo ese tipo de elementos, la celebración de grandes eventos de eventos también para el turismo, configuran un destino que, siendo un destino vacacional de calidad, la calidad es irrenunciable para nosotros, siendo un destino turístico de calidad, pues cada año ponemos el acento, queremos poner el acento en uno de esos elementos que le dan valor añadido, que se suman a la fortaleza de lo que es el destino. Es verdad que en el año 2017 pues centramos el acento en lo que es el senderismo, la ADG paisaje, ADG rural, senderos, actividades al aire libre, etcétera. En el año 2018 centramos la visión en el ADG ocio, el Happy Street, es decir, las calles felices, que es un proyecto que sigue vivo, que se sigue desarrollando, pero que en aquel momento queríamos fortalecer, y todo lo que tenía que ver con la oferta gastronómica, toda la oferta de restauración, etcétera. En el 2019, el acento, insisto, teniendo en cuenta que nosotros no somos básicamente un destino cultural, sino que el elemento cultural tiene que dar valor añadido, como se lo da al paisaje, como se lo da a los demás, lo vamos a centrar en lo que es la cultura, que nos va a permitir darle ese punto también, que yo creo que es un elemento de calidad, de decir, somos un destino también donde hay cultura. Hay patrimonio cultural, hay patrimonio inmaterial, muchísimo, que tiene que ver desde la gastronomía hasta la forma de celebrar y la forma de entender lo que son las fiestas, lo que son los eventos. Y todo un conjunto de eventos también que se promueven de cara al turismo y de cara a los ciudadanos también que viven en esta parte de la isla y en toda la isla y que quieren venir. Por lo tanto, este año vamos a poner el acento en eso y poniendo en valor las actividades culturales y lo que es el patrimonio cultural. Eso nos va a permitir, como digo, sumar un elemento de valor añadido más y nos va a permitir también una mayor sensibilidad con nuestro patrimonio que ya lo venimos trabajando de tiempo, porque consideramos que es un valor en sí, no solamente es un valor turístico, el valor cultural, tanto del patrimonio material como del inmaterial, es un valor en sí. Afortunadamente, el turismo nos permite darle mayor valor en ese feedback entre el turismo y nuestra propia realidad. Es decir, la cultura, el patrimonio cultural, da valor añadido al turismo, y el turismo da valor también. Patrimonio porque nos permite ponerlo en valor, activarlo, mejorarlo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese aspecto
vamos a desarrollar este año, vamos a poner el acento, este año vamos a poner un poco el foco en esa parte de nuestro destino. Hay otro elemento también que queremos incorporar, que tiene gran importancia, que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia, los Smart Destinations, se llama, los destinos inteligentes, ¿no? En los cuales nosotros estamos muy implicados, estamos trabajando muy intensamente, desde luego con personal muy cualificado, en el que estamos avanzando en esa senda que yo creo que es irrenunciable también, ¿no? Que es el compromiso con el medio ambiente, que es lo mismo que la cultura, da valor añadido al destino turístico y nos permite también mejorar nuestras propias condiciones de vida en nuestro propio entorno. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y ahí pues tenemos elementos potentes, como es la red ADG.es, de haber sido el proyecto más valorado de todos los que se presentaron para los destinos inteligentes, con un proyecto ambiental, pues en fin, que ha sido muy bien considerado porque ellos tuvieron que valorarlo y que nosotros valoramos también, obviamente, y que queremos poner en marcha para hacer pues mucho más eficiente lo que es los servicios, eficiente desde el punto de vista ambiental, lo que son los servicios, el consumo de agua, la electricidad y también la participación de los ciudadanos, etcétera, ¿no? Dicho esto, también es verdad que tenemos un programa de actividades intenso que tiene que ver con nuestra propia realidad como destino Costa de Eje y tiene que ver también con nuestra presencia en otros foros. Vamos también pues con Turismo de Tenerife. Este año, digamos que el stand es propio, pero es compartido. Quiero decir que el gobierno de Canarias estará con nosotros y nosotros estaremos con el gobierno de Canarias. Saben que el año pasado, pues eso fue como que no gustó mucho, pero al final yo creo que el diálogo y el entendimiento llevó el agua a su cauce, ¿no? Y este año pues tenemos un stand de los municipios turísticos, pero en el que participa también el gobierno y que vamos a compartir también. Yo creo que ese es un avance importante. No voy a decir yo que es una forma de darnos la razón, no lo voy a decir, pero creo que es un avance importante. Porque en ningún momento estaba en el ánimo de quienes tomamos esta decisión, que fueron los municipios turísticos el año pasado, el año anterior fue de Gerona, el año pasado fue los municipios turísticos, en ningún momento la intención de descolgarnos de Canarias o de Tenerife, en absoluto, que queríamos tener un espacio propio donde poder desarrollar nuestras actividades y que fuese también, pues, en esa imagen que decía yo al principio de lo que es Fitur, que oye, que también queremos tener presencia, también queremos tener voz en las decisiones. No la única voz, pero una voz sí. Y en ese sentido, pues, creo que es un avance importante. Creo que es un avance importante el poder contar con, en fin, que vamos juntos con el gobierno. Hemos ido juntos siempre, pero esta vez vamos de buen rollo, vamos, de que participamos bien. Y luego tenemos un conjunto de programas que tienen que ver también con nuestra actividad junto a otros municipios, lo que es la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y lo que es la Alianza de Municipios de Sol y Playa, que tenemos también pues una serie de actos que tienen que ver con esto, ¿no? Y la reunión también de la Comisión de Turismo de la FEN, de la que formamos parte, yo formo parte, ¿no? Formo parte del Ayuntamiento de ADEGE. Las presentaciones que vamos a desarrollar, estará lo que es la estrategia global de Costa de Eje, que son los datos, los retos, todo lo que tenemos por delante. El concierto de Ildivo, que va a ser una presentación singular, porque va a estar uno de ellos, y en principio va a cantar. O sea que yo creo que no, eso nos va a dar una prisión. Bueno, ya me vas a decir que pues si no canta, no pero está Carlos Marín. Va a estar y estábamos viendo, a ver, hombre, porque tampoco es botarse allí a cantar, ya saben cómo es Fitur, ¿no? Pero en principio estábamos estudiando la posibilidad de que hubiese una pequeña muestra de esto. Tenemos también el Congreso Nacional de Ocio, que lo vamos a tener aquí en el municipio en junio, que organiza el CEP. Y yo creo que es un elemento importante también para esa reflexión y establecer las estrategias en esa
en esa parte de lo que es el destino turístico. Vamos a presentar el rally Villa de Adeje, que ya se ha hecho en otros años, pero que más este año vamos con la novedad de que es ya puntuable para el campeonato europeo. Hasta ahora era nacional, ahora ya pues da un paso más y se convierte en puntuable para el campeonato europeo. Y luego la Costa de Fashion Beach, o sea, la playa Fashion, que es otro evento también que yo creo que se ha singularizado y que se ha convertido en referente y que queremos también, bueno, pues potenciar junto con el Cabildo de Tenerife y lo que ha significado, ¿no?, este en sí mismo este evento. Yo creo que es un evento bastante vendible que define bastante bien lo que queremos y lo que es el destino Costa Adeje. Y el concierto de la Orquesta Sinfónica, que ya implementamos el año pasado y que queremos también que tenga continuidad en el tiempo, es decir, el ofertar un gran concierto con nuestra orquesta de referencia en la zona turística cada año, y que cada año ese concierto pues tenga también esa proyección. Este año contaremos con César Salvelo, que es tenor tinerfeño, y Javier Camarena, que es un tenor mexicano. Luego, en las actividades que tienen que ver con las otras instituciones turísticas, pues vamos a tener la presentación oficial de la Alianza de Municipios Turísticos de España, de la cual formamos parte, y que este año ya se configura como una asociación, ya es Asociación Canaria, Asociación Española, y creo que esto es importante. Vamos a mantener una reunión con la ministra de Turismo, la señora Reyes Maroto, para, iba a decir la compañera Reyes Maroto, pero yo quiero decir la señora ministra, para, en fin, mantener esta dinámica que hemos iniciado de establecer contacto con las instituciones turísticas. Se presentará el resumen de las actividades de la Alianza de 2018 y participaremos en el foro de debate, como ya también lo hicimos el año pasado, FiturTech, sobre destinos inteligentes y sostenibles, en los cuales estaremos pues, varios alcaldes. Bueno, formamos parte de la Alianza y de la Asociación de Municipios en este debate, en este foro que se desarrolla dentro de lo que es Fitur. Datos sobre los que montamos nuestra estructura y nuestra promoción. Bueno, Adeje mejora su rentabilidad por habitación en un 8% respecto a 2017. Ha creado un 1,5% más de empleo que en 2018. Perdón, en 2018. 15.493 trabajadores en el sector. Rebajamos el paro en un 5%. Y somos el 32% del turismo receptivo de la isla de Tenerife. 32%. Eso supone el 40% de las plazas de toda la isla. Y se supone 2 millones de turistas, prácticamente 15 millones de pernoctaciones en lo que es nuestro destino Costa Adeje. Estamos preocupados, obviamente, como todo el mundo, por la evolución que lleva el Brexit, teniendo en cuenta además que el mercado británico es el más importante para nosotros. Estamos a la expectativa, con el conjunto de incertidumbres que se han creado, pues estamos a la expectativa para ver cómo evoluciona esto, ¿no? Y bueno, yo creo que la señora concejal tiene algo que añadir, no quiero decir lo que quiera, o el concejal de Cultura, que está este año precisamente por esa dimensión que queremos darle a la promoción de este año, a la presencia de este año en Fitur, que tiene que ver con lo que es nuestra cultura, lo que es la puesta en valor, tanto de nuestro patrimonio, sobre el que se ha hecho un gran esfuerzo restaurador. Es verdad que tenemos pendiente la Casa Fuerte, pero estamos en ello. Pero sí que se ha restaurado bienes muebles y bienes inmuebles importantes. Y sobre todo, se ha potenciado todo lo que tiene que ver con el desarrollo cultural del municipio,
no para convertirlo en una mercancía turística, sino para enriquecer lo que es, lo que es nuestra realidad social, en la cual se implica el turismo también, obviamente, ¿no? Entonces, pues eventos como la representación de la pasión, eventos como la romería que celebramos cada año, las fiestas patronales, todo lo que es el programa de Navidad, con conciertos importantes en que participan también digamos, los turistas. Y ya todo lo que hacemos realmente, pues ya somos un destino turístico en toda regla y en todo lo que es su vida, nuestra vida. ¿No? Sí, ya forma parte de nuestro ser y de nuestro hacer, y por lo tanto creemos que es bueno y es importante que pongamos el foquito sobre eso. Yo estoy particularmente interesado, ¿no? El alcalde de Arona. Pues si hay alguna pregunta contestaremos si podemos. Pues está San Bartolomé, está Arona y nosotros. Los tres. Alcalde, se sigue avanzando en muchas vertientes, a veces siendo primero cuando tú dices muchas cosas, por ejemplo, en la excelencia, en la calidad que siempre han aportado, pero se sigue reivindicando por parte de muchos municipios de esta isla, Bartolomé, una entrada, un aeropuerto. De primer nivel, las conexiones también de primer nivel, parece que hay, como usted dice, buen rollito con el gobierno de Canarias. Va a mantener una reunión con la ministra de turismo, va a abordar algunos asuntos de financiación, por ejemplo, la inversión del aeropuerto en el sur. Obviamente. Lo que pasa es que tampoco vamos a Fitur a insistir en algunas de las debilidades que tenemos. A estos sitios vamos a poner en valor nuestras fortalezas, ¿no? Son sitios promocionales, pero que duda cabe que vamos a avanzar también en la reivindicación de realidades infraestructurales de la isla, que ya no del destino, sino de la isla, que tiene que ver con la movilidad, que tiene que ver con la conectividad, en la cual está, por supuesto, el aeropuerto y también uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Perfecto todo? ¿Todo correcto? Muchísimas gracias y reivindico mi petición de disculpas.